Paz y bien, hermanos de Padre Pío TV. Este cuarto domingo de Adviento es al mismo tiempo la víspera de la Navidad y la liturgia nos permite hacer en un día un recorrido completo desde la Anunciación del Señor a María hasta su nacimiento en Belén. María es visitada por el ángel Gabriel para recibir la noticia de su elección como Madre del Salvador. El saludo «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», que describe toda la virtud de la que fue revestida nuestra Madre. La presencia del ángel y el anuncio de su misión la van a sorprender. Pero en su humildad y docilidad, ella se atreverá a preguntar cómo será eso posible. Y su pregunta no contiene dudas, sino deseo de profundizar en el misterio. María cuestiona porque Dios podría haberla preparado para permanecer virgen aún casándose con José. ¿Pero ser al mismo tiempo madre? Ella va a responder con obediencia completa. Y si obedecemos a Dios, Él puede obrar también en nosotros maravillas. Esta escena no debemos pasarla desapercibida, porque es la preparación inmediata para la Navidad. María es visitada en su casa, se sorprende, tiene emociones, sus ojos se llenan de admiración al ver al ángel. Las palabras que vienen de parte de Dios llenan su alma y acepta todo sin saber cómo se cumplirán esas promesas, ni qué significará para ella en su vida ser la madre del Salvador. Mucho menos sin saber que una espada traspasaría su alma viendo a su hijo morir en la cruz. Ella escucha, cree y obedece, por amor, por fe. Gracias, María, por tu sí, porque tu docilidad permitió que se encarnase en tu seno nuestro Salvador que está por nacer. Padre Pío ha manifestado en toda su vida un amor especial a nuestra Madre Santísima, especialmente por el rezo del Rosario, que recomendaba rezar todos los días. Este amor nació en su infancia, en medio de sus luchas contra el mal. A los 26 años le escribe a su director espiritual: «Esta madre tan tierna, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido verter en mi corazón tantas y tales gracias que cuando me hallo en su presencia y en la de Jesús, me siento estrechamente unido y ligado al Hijo por medio de esta madre». Al concluir el Adviento, unidos a Padre Pío, permanezcamos también unidos a María, a su Hijo, que llega a nosotros pequeño y humilde en un pesebre, como representó San Francisco hace 800 años en Grecho. Paz y bien.